Nombre completo. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Sánchez, baterista de la banda Pequeño Musical. ¿Fecha de nacimiento? Mi fecha de nacimiento es 29 de agosto de 1969. Soy pequeñón todavía. Sí, ¿tu pasatiempo? Pues mi pasatiempo es, pues qué, unos highballs, leer, aprovechar el tiempo que tengo libre para descansar también. ¿Tu comida favorita? Los chilaquiles y los chiles rellenos. Bueno, para almorzar los chilaquiles, bien sabrosos. Y después ya para comer, pues unos chiles rellenos, pero en especial que sean de queso. ¿Tu color favorito? Mi color favorito es el rojo o el azul. ¿Hasta qué grado estudió? Un semestre de preparatoria nomás. ¿Me puedes explicar cómo era de niño? No, sí, pero era como, ¿cómo era de niño? Curiosito, era gordito, ¿qué más? Pues mis papás y mis familiares ahí, mis abuelitas, en vez de decirme Javiercito, me decían Traviercito, porque sí era un niño muy, muy hiperactivo, muy inquieto. ¿Eres el fútbol? Me gusta no practicarlo, verlo, sí, pero porque me pasó una vez, me resbalé una caída y me fracturé radio y cúbito y duré un mes, pero, o sea, con una férula y de ahí ya agarré un poco de miedo, más que nada es una prevención para que me vuelva a pasar eso y pues ahorita la banda como... Pues que después, ¿qué le vamos a ofrecer a nuestro público, ¿no? ¿Algún equipo de fútbol? Pues aquí, si están mirando aquí en mi dedo, soy del Atlas. Ay, muere ya, se acabó el programa. ¿Tienes algún apodo? ¿Apodo? Sí, algún apodo. Tengo no nomás uno, tengo varios. A ver, dígalo. Pues me dicen la gallina, me dicen la mafafa, la mole. Pues no, ya nomás. ¿Por qué el más conocido? Nomás el Javis, nomás, sí me dice. Pasamos a la siguiente. ¡No veo! ¿Me hablaban? Ah, no. ¿Cómo decidió meterse al mundo de la música? Pues fíjate que esa viene a raíz de mis familiares. Mi papá era integrante de un grupo musical en aquellos tiempos, cuando pues ya estaba pequeño, ¿no? Y pues viene, ya yo creo que ya traigo mi sangre corre la música, porque también unos tíos, tengo un hermano también que es músico, pero él está un poco más a nivel, más, pues ya casi anda retirándose, es más chico que yo, pero como que no fue su fuerte la música, y yo por eso de ahí, cuando estaba pequeño, veía a mi papá que estaba en su grupo y todo, y pues de ahí viene que me gustó la batería y aún sigo aquí, y muchas gracias al público que nos sigue apoyando, ¿eh? ¿Cómo es en un día normal de su vida? Es un día normal de mi vida, es como todo, ¿no? Estar disfrutando de la familia, que a veces te ausentas un poco de ellos, y cuando hay la oportunidad que como dicen que primero está la familia, pero no, primero yo creo que está nuestro público, que es el que nos está haciendo grandes, gracias a ellos, un saludote a todos los pequefans por ahí, y ya después, segundo término, pues ahora sí, a disfrutar la familia, ¿no? Que quieras o no, pues la extrañas, porque si sí duras un ratote, se puede, como dicen por acá nuestros compañeros, un ratote, y sí, más que nada estar con la familia y con los amigos, que también nunca olvidarnos, ¿no? de la infancia y de la chupertada. ¿Qué es lo que más extraña con esta de gira? ¿Con qué? Con esta de gira. Pues no te es puede ser el barrio donde viviste, ¿no? Y la familia, lógico, también los amigos. Pues, ¿qué más te puedo decir? Pero lo que más extraño así, nuestro público, porque la verdad que ya eres parte de tu vida, ya eres parte tú de ya de un corazón de uno de los pequefans y de toda la gente que paga un boleto para ir a ver una actuación en un escenario como es de Pequeño Musical. ¿Alguna canción favorita? De nosotros mismos, pues está una que pues son varias. Y que te puedo contar varias que tengo muchas satisfacciones, sí.
Para mí una gran satisfacción la canción de Tengo que regresar. ¿Por qué? Pues no sé, la letra lo que dice es bonito porque habla de que tienes que regresar con un amor que a lo mejor lo perdiste, con un amigo, con un familiar, no sé. Y otra de las favoritas también, la que se llama Piel a Piel, también es a la que me late, pero un buen así. ¿Y alguna otra canción de algún otro grupo? ¿Alguna otra canción de otro grupo? Pues muchas, pero en realidad sí que me llegue así al corazón, no. O sea, como para... Hay de todo, ¿no? Quizás una chica, pues algo me gustaría escuchar, como algo de los Tucas, de los Muecas, de Bukis, cuando eran Bukis, ¿no? Ahorita el señor Marco Antonio, ¿no? Cuando eran Bukis. Cuando andas echándote unos tragos, que casi por lo regular es diario. Pues sí, uno de los compañeros de la... Puede decir de la banda San Miguel, de la banda El Recodo, pero es como para echar unos tragos, ¿no? Y de pequeño, esto lógico, ¿no? Ya cuando está ya muy nostálgico así, que ya bien apasionado, así, como dicen, de lágrima moco y... Pues sería algo del Sol, de Luis Miguel, de Arjona, algo más nice, ¿no? ¿Qué le gustaría que le regalaran en 10 años, en cualquier otro día? Fíjate que a mí los regalos materiales me importan, no poco, pero sí que me regalaran su amistad, pero sincera. Es lo que más me interesaría a mí en lo personal. Una amistad bonita, duradera, sincera, en realidad. Acepto los regalos, pero haz de cuenta que te volteas y los tiran, ¿no? Mejor que sea. No, es que sí me ha pasado. Yo he regalado y a veces he mirado así que al rato ya andan por ahí rodando. Mejor la amistad, la camaradería, es lo que perdura en tu corazón y nunca lo vas a olvidar. Si pudiera pedir un deseo en este momento, ¿cuál sería? Volver a nacer y ser músico otra vez, por Dios. ¿A qué le tiene miedo? Al fracaso, a la muerte no, porque todo nos va a llevar. ¿Algún oso? Aparte del tren. ¿Algún oso? O sea, ahorita hace como 20 minutos me acabo de bajar del autobús, no miré una rejilla que está ahí y me fui que no caigo y que pero yo grité ¡ay, me caigo! Y lo más osote que estaban todos los fans ahí viendo y ¡hora, pendeja! Ah, perdón, por los que estaban. Ese fue el osote que más. En el escenario, un día antes usábamos pantalones de piel y al subirme yo siempre a la base donde tengo mi batería abro el pie de más y todo se me abrió y ahí tengo un secre tapándome todo aquello con una franela y ándale, no te muevas y luego con las luces y todo, tú eres un punto clave arriba en el escenario, ¿no? Porque todos los ojos están ubicados hacia ti, pues es uno de los osotes más. Y un día que así es. ¿El recuerdo más feliz que ha marcado su vida? Pues fíjate, hay varios recuerdos muy bonitos, satisfacciones. El recuerdo... Ahí está, me pongo... Fíjate que yo duramos mucho tiempo, unos 4 o 5 años, que yo mi cumpleaños, que es el 29 de agosto, nunca me la pasaba aquí en México, en mi país, pues. Siempre me la pasábamos en Estados Unidos y esa vez nos venimos para acá, pues, era mi cumpleaños y mi abuelita fue mi regalo que falleció. Eso fue... que ha marcado... que no lo olvidaré, pues, porque mi cumpleaños va a llegar y va a ser su aniversario luctuoso de ella y ese recuerdo es muy importante para mí, ¿verdad? ¿Qué es lo más atrevido que le ha hecho alguna fan? ¿Cómo? ¿Qué es lo más atrevido que le ha dicho o hecho alguna fan? ¿Que yo le he dicho a una fan? No, que una fan... Ah, que me dice... Diga que loca, que no, pues que me quiere llevar a dar una vueltita por ahí, ya me ha pasado, sí, no, y me lo han hecho. No, son muy, muy, muy atrevidas las chicas, pero yo me imagino que con un fan no hay que, no, al contrario, hay que medir distancia, ¿no? Pero ya si no fuese fans, a lo mejor sí nos faltáramos el respeto. ¿Qué significa para ser banda pequeña música? ¡Hola, perro! Ahí nos acaba de asustar un perro. También es fan. Perro. ¿Cómo? Perdón, el perro nos sacó de la perronda que tenemos. ¿Qué significa para ustedes banda pequeña música? No, pues, para mí significa un logro, un objetivo, una meta, que cuando yo empecé mis primeros pininos,
yo quise llegar a este objetivo y ahorita lo estoy logrando. Y más que nada, lo más importante es llegar al corazón de todo, de toda la gente, que nuestra música nunca deje de escucharse, porque hemos visto en bailes que no va porque no dejan pasar a los bebecitos, pero de niños de 2 o 3 años ya llevan la música de pequeños por dentro, y esperemos que así ya cuando tengan 30, 40 años, no sé, 50 años de edad, esos chavos todavía sigan en sus corazones la música y el recuerdo de la banda Pequeños Musical. Bueno, pues muchas gracias por... No, pues muchas gracias a ustedes y espero que la revista sea un éxito. Y de mi parte, un abrazote muy fuerte a todas las muchachas y un saludote a todos los cuates de Pequeño Musical. Bueno, les que por último nos dejan unas palabras a todos los fans. No, pues muchas gracias por su apoyo, toda la gente que no son, que no están en un club, los invitamos y que visiten nuestra página de internet www.bandapequeñomusical.com, que ahí hay más información para toda esa gente que quiere pertenecer a uno de los clubs, de que son más de 100, me imagino, en toda la República. Y pues un saludote y sigan apoyando a la banda Pequeño Musical, que si Dios quiere hay pequeños para rato, ¿verdad? Por último, ¿puede complacer a una fan que está aquí molestando, haciendo la voz de Tenis Mágico? Ah, sí, pero no va a salir ahí Bueno, esa canción la grabamos en 1995, allá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y dice más o menos así: estamos fastidiados, grabamos la moción, con ese tonto encima es la pura aburrición.